¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al canal Palo Cero Palo. Hoy nos encontramos en un pueblecito que a mí me encanta, a Laila también, es Macharabiaya, y hemos venido para conocer un personaje muy especial. Es un artista, es un pintor, entre otras cosas, es también poeta, es músico, pero sobre todo un personaje muy particular porque ha decidido apartarse de la vida pública, venirse a un pueblecito tan pequeño y tan desconocido para mucha gente, lamentablemente, como es Macharabiaya. Y aquí pues ha conseguido una vivienda en un lugar que es importantísimo a nivel histórico y es donde vive casi en plan ermitaño. Nos va a abrir sus puertas para conocer su obra, su arte, su historia, y creo que va a ser una oportunidad, Laila, pues para conocer a un pintor que quizá mucha gente no lo conoce, pero que a partir de ahora seguro que se va a convertir también en una referencia para mucha gente. Sí, ¿no? Sí, y para lo que has dicho de la gente que no conozca Macharabiaya, aquel que no lo conozca, yo creo que tiene delito, sí, porque sí, para mí, igual que ha dicho José Manuel, es un sitio súper especial. Y bueno, vamos a conocer a Rafael Carmona, uh-huh, ¿cierto? Exacto. Pero antes, tenemos a alguien aquí que ha venido a visitarnos. Sí, es verdad. Hola. Un buen amigo. Ya lo conoceréis. Santiago Tejada, un iznateño, y nada, nos va a acompañar, ¿no? En esta aventura. Claro que sí. Pues nos vamos acercando a la casa de este hombre, que además es un recinto, es una, vamos a decir, una manzana de viviendas, sí, que era la antigua fábrica de naipes de los Gálvez de Macharabiaya. Ya hablaremos en otro capítulo de esta historia, pero es un lugar que se ha reformado y, bueno, se ha convertido en vivienda. Hay también un mesón, hay, creo que una academia un poquito más arriba, pero sobre todo la casa de Rafael Carmona es un puntazo. Es un sitio impresionante, que yo lo conocí hace 15, 20 años. La casa la vi hace 15 o 20 años, con lo cual no sé si habrá cambiado, pero creo que va a ser una oportunidad increíble para conocer de cerca el trabajo de un pintor y el taller de un pintor. Porque además, José Manuel, ¿cuántos cuadros aproximadamente tiene? ¿Te ha dicho? Pues tiene unos 2.000 cuadros, no nos va a dar tiempo a verlos todos, ¿no? Sería increíble, uno a uno estaríamos aquí una semana, ¿no? Y merecería la pena, desde luego. Pero bueno, vamos a conocer lo más importante, lo más granado del trabajo de este hombre, que merece la pena como artista y como persona. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ponernos la mascarilla. Yo voy a dejar un momento el trípode porque sí, dámelo. Y aquí me dio manca con el palito. Sí. Mira, vamos a enseñar aquí que pone Rafael Carmona. Sí, ahí lo pone. Y aquí tenemos la entrada de su maravillosa. Y aquí tenemos casa. La vivienda. Hola, Rafael. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes ya. Nos gustaría conocer un poquito tu trabajo, conocer un poco sobre tu vida, conocer esta casa que es una maravilla y bueno, por eso hemos venido. Adelante. Estupendo, pues muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Paso, Santi. Vamos aquí al salón. Sí. Oh, qué maravilla. Lo siento. Muchas gracias. Esto somos afortunados, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, caballero. Muchas gracias. Aquí todo lo que se ve alrededor, Rafael, es, son obras tuyas, ¿no? Casi. No me pregunto, yo voy contestando. Sí, estupendo. Aquella cabeza, sí, de San Pablo es una reproducción que hice a los 16 años 16. De Alonso Cano. Uh-huh. Se encuentra en la Catedral de Granada. Esa cabeza, que es un autorretrato, digamos, como de Dorian Gray, porque yo tenía entonces 23 años y me hice como soy ahora. Tuve una intuición de, ajá, cómo podría ser a esta edad. Ajá. Eso está hecho con moldes de escayola. El pie, eso tardé exactamente media hora en hacerlo. Media hora. En la Escuela de Artes y Oficios de Granada, donde comencé mis estudios. Luego, posteriormente, Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, Sevilla, Madrid, París. He vivido en Grecia, Marruecos mucho tiempo, conozco varios idiomas y entre otras andanzas, pues sí, fui marino también. También. En la Marina Militar Española. Una vida intensa. Y más cosillas que hay. Que irán saliendo, claro que sí. Irán saliendo. Estupendo. Si quieres nos sentamos un ratito, hablamos un poco sobre tu vida y luego nos enseña tu casa y tus obras, ¿no? Hay cosas curiosas, sí, por ejemplo, uh-huh, estas esculturas. Esta de aquí. ¿La de aquí en medio? Esa. Eso es ónice y esto también. Ónice que traje de la cordillera del Atlas. 500 kilos. Uh-huh. Esta piedra no se da aquí. Y esto no se puede trabajar a golpe. Es muy delicado.
es por frotación. Por frotación. Piedra de esmeril. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Ahora, si observáis, es una mujer embarazada, está pariendo. ¿Ah, sí? Ajá. Pero ¿y cuánto tiempo aproximadamente, Rafael, con frotación ha tardado, por ejemplo, en hacer esa escultura? Por hacernos una idea. Si tenemos en cuenta la piedra informal y la delicadeza con que hay que trabajarlo, sí, vamos a echarle 5 meses hasta llegar a la total pulimento de la piedra, mismo, porque ¿no? eso lleva luego ácido sálico y sal de potea para crear esa pequeña capa transparente que tiene. Ah. Esto es ónice también. Es cerámica mía también. Soy ceramista. Tuve el taller de grabado 7 de 10 en Málaga. Sí. Calle Beata, número 13. ¿Eh? Ajá. ¿Había oído hablar de él? No. Si queréis, hablamos del taller de grabado, porque fue una primicia en Málaga. Ajá. Ahora recuerdo el nombre de aquel historiador. Se llamaba Castaño Ales. Enrique Castaño Ales, sí. Uh-huh. El que organizó la primera exposición, la última, que hice en Málaga, uh-huh, 1992. Uh-huh. Después ya no he vuelto a exponer, ni quiero saber nada, ni de galería, ni de... ¿Te has alejado de todo? Si alguien quiere ver obra y me cae bien, sí, pues entonces dejo pasar. ¿Cuánto tiempo hace, Rafael, disculpe, que lo ha dejado todo? No, de tú, por favor. Bueno, Rafael, ¿cuánto tiempo hace que lo ha dejado todo? Y ha dicho, o sea, que se yo termina. Llevo aquí residiendo unos 20 años, soy albaicinero, me crié en el Albaicín, uh-huh, y allí comencé a pintar, os enseñaré el primer cuadro que pinté a los 15 años. ¡Ay, qué bueno! A los 15 años. ¡Qué bueno! No obstante, ya desde los 7 años tengo obra guardada, porque ya dibujaba. Pues dibujaba de los tebeos antiguos, el Pulgarcito, de lo que había en aquella, sí, época, el Pequeño Héroe, el Capitán Trueno. Sí. Era una época feliz. A pesar de que fui represaliado por el franquismo, estuve en la cárcel. Ah, sí. Yo milité en el Partido Comunista Español. Y estuve en la cárcel aquí en Málaga. Lo que pasa es que Suárez consiguió la liberación de los comunistas y por eso... ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel? 3-4 días, pero 3-4 días en una mazmorra que precisamente es la aduana. La aduana. La aduana, el museo actual, es un palacio de los Gálvez. Esta casa fue construida por los Gálvez. La fábrica de naipes, ¿verdad? Esta casa tiene, naipes, ¿no? Esta casa tiene 2 siglos y medio. Uh-huh. Y esta fue la fábrica de naipes, uh-huh, y es monumento patrimonio de Andalucía. Me remito a, sí, a la historia. Ahora veréis una lámina que encontré de un diseñador florentino, porque aquí hubo diseñadores de Florencia. Uh-huh. Y el papel se traía de los batanes de Arroyo de la Miel con, uh-huh, Félix Solesio. Solesio. Uh-huh. Ah, mira. Sería extensolar de todo, uh-huh, pero podemos ir tocando puntualmente ciertas cosas. Estupendo, claro. Genial. Incidiendo, sí, en mi amigo, el gran pintor José Caballero. Claro. Y un poco de Alberti, al cual conocí. Sí, pues lo ha conocido Osada, artista. Que también conocí. Uh-huh. Soy escritor, gran lector y, en fin... ¿Para qué abundar en, sí, tanta historia? Claro. Pero... Hay algo que sí quiero que tengáis en cuenta. Por, sí, ejemplo, fijaos en esto. Ajá. Eso es una raíz que casualmente encontré en una playa de Almayate, donde, uh-huh, yo tengo un círculo de piedra. Pero no hablamos de piedrecita, hablamos de roca. Sí. El por qué tengo un círculo. Si nos remitimos a la historia, a la prehistoria, el círculo ha sido siempre mágico. Uh-huh. Tengamos en cuenta los tolos griegos, uh-huh, Stonehenge. Sí. El círculo siempre ha tenido una potencia mágica para evitar la entrada de lo negativo. Uh-huh. Así que allí he creado un círculo con caras pintadas, uh-huh, caras pintadas que representan un homenaje al marido. Y a lo que voy, sí, esta raíz es exactamente igual que una madre abrazando a un niño. Uh-huh. Bueno, pues cuando una obra hecha por la naturaleza, como este caso, aquí hay una piedrecita, por ejemplo, uh-huh, está ya hecha, no la toque. Por ejemplo, esa piedra, este mármol que pesa la friolera de 100 kilos. Eso pesa, wow, 100 kilos. Me lo encontré en Almayate ya así.
y me lo traje aquí, con 100 kilos. Increíble. Estas piedras, es probable que como los romanos tenían finca aquí, claro, después de jubilarse, pues hicieron construcción. Estos mármoles seguramente es una fusión, porque Almañete está lleno de mármoles. Sí. Serán restos de aquellas villas romanas. Porque no es explicable que haya mármol en las carreteras. Ahora, si observáis la piedra, pues por ejemplo, soy amante de la prehistoria. Sí. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo pongo la camiseta que la tengo. Ah, muy bien. Va a hacer striptease, ¿no? Y por lo tanto, en mis investigaciones, digamos, esto me lo encontré en Ronda. Ajá. Unas monitas. Ah, qué bueno. En la serranía también me encontré. A la mía. Es un cefalópodo. Qué bueno. Eso tengo que pesar. Sí, pesa. Mira, espérate porque le voy a hacer una fotito. Almayate. En Almayate me encuentro cosas muy diversas. Es impresionante la escultura. Es curioso, ¿verdad? Algo. Y eso limando se va haciendo. O sea que tiene su confrontación. ¿Qué creéis que es esto? A ver. No es una hacha prehistórica. ¿Un hacha? Pues que está pulido por aquí, ¿verdad? Esto servía para despellejar al animal. Claro. Porque se da un golpe. Sí. Esta piedra seguramente sería tal como indico. Ajá. Entonces, nuestros queridos antepasados, a los cuales le debemos todo. Sí. Sí. A los cuales, aquellos cromañones, aquellos neandertales, le debemos el fuego. Soy amante de la cultura árabe. Sé árabe. Y Allah Habibi. Shukran. Y vestimos de blanco debido a Siria, llamado mirlo blanco en árabe. Y tomamos sopas frías en verano. Aquí se cantaban las nubes, que se cantan todavía en Fez y en Shagüe, donde los granadinos expulsados por los católicos se refugian. Entonces la cultura árabe va muy unida a mí. En esa mezcolanza andaluza de judío, cristiano, español, abundo en las tres culturas monoteístas, sin dejar de lado la mitología primitiva, que es realmente lo que hace que el hombre imagine dioses donde no hay más que fuerzas naturales. Remitámonos a la mitología griega, egipcia. El por qué el círculo. Yo voy siempre a ver el amanecer, a saludar al sol, porque hay cosas que me extrañan. Tiempo, no creo en el tiempo. Hace bien su trabajo, pero no creo en el tiempo. Qué bueno, el espacio, eso, ¿eh? Tampoco creo en el espacio, puesto que ahora mismo este espacio está ocupado por estas cosas y nosotros. Sí. Pero si desaparecemos, esto se queda vacío. O sea que todo es vacío con relleno. ¿Es verdad? Por lo tanto, como todo es perecedero y todo es efímero, ¿para qué? Y lo escribo, y lo tengo escrito, preocuparme de los acontecimientos que van a suceder si no han sucedido. Buena filosofía. La conciencia es que ahora estoy tomando un vaso de agua, pues no pienso más que me estoy tomando un vaso de agua. Exactamente. Yo tengo ahora 72 años, 72, y espero, lógicamente, vivir más. Hay cuadros míos en Bulgaria. En Bulgaria. Fui condecorado por el gobierno de la República Popular de Bulgaria, junto a otros españoles, y a cambio de las levas que se me dieron, 60.000 levas, yo doné 19 cuadros al gobierno de Bulgaria, de la República. He estado en Bulgaria varias veces intentando localizar mi obra, pero debido al cambio de gobierno es muy complicado. Claro. Pero volveré a Bulgaria para buscar mi cuadro. Claro. Sí. Esas dos esculturitas pues son dos mujeres que representan dos tipos de mujer diferentes. La una muy decidida y la otra muy tímida. Eso es escayola. Escayola. Fui profesor de Bellas Artes y curiosamente ahora mis antiguas alumnas, sobre todo, quieren venir a pintar conmigo. Y ven de vez en cuando a pintar. Claro.
y estoy dispuesto a enseñar siempre que el alumno o discípulo esté dispuesto a aprender. Claro. Tengo cosas, figuras chinas, mi caballito de cartón de cuando era niño. ¿Eso es de cuando era niño? Sí. Cosita, la catedral de Alexander Nevsky, de Sofía, Bulgaria. Sí. Me gusta también, como habría observado, el poner aromas en mi casa, porque quiero que mi casa huela bien, que justo quien venga, como vosotros, note aquí un ambiente de paz y de sosiego, claro, y que no haya inquietud ninguna. Olor y música, que la hemos quitado, sí, música, para, música, sí, para poder escucharte, sí, pero... De vez en cuando pasa gente por aquí, sí, porque se ha corrido la voz de que en Macharabía ya vive alguien raro. Ese alguien raro parece ser que soy yo. ¿Te consideras raro? Me han tomado a veces como una especie de gurú. Sí. Yo no puedo arreglar nada, porque el mundo está como está. En cuanto a la historia se refiere, vamos a poner en duda ciertas cosas. Por ejemplo, la invasión árabe. Y me remito a una tesis doctoral de un córdoba. Aquí lo que sucedió, podemos hablar largo y tendido, sí, es lo siguiente. Año 711, donde dicen que fue la invasión. No. La España romana era citerior y ulterior, en latín. Entonces la ulterior estaba gobernada por Rodrigo y la citerior por Witiza, que era un godo. Entonces hubo una lucha interna entre las dos Hispanias. Momento que aprovecharon las menadas visigóticas afincadas en Marruecos para entrar. O sea que lo que entraron aquí realmente en el 712 fueron los rifeños. Porque cuando entra el árabe en Marruecos con Sidi Idris es mucho después. Y aquí, que se sepa, con Abderramán I se instituye el Islam. Pero estamos hablando ya del siglo XI. Rafael, ¿tú tienes raíces árabes o familia, familia que proceda de raíces árabes? ¿Tienes raíces árabes, familia árabe? Yo tengo un apellido que es Carmona. Sí. Carmona. Carmona tiene procedencia medio gitana, medio gitana, según la y árabe. Y Jiménez es castellano. Mi madre, en paz descanse, era Jiménez. Entonces, realmente, si pensamos bien, he contado una anécdota, hombre. Corría el año 1989, cuando estuve por primera vez en Bulgaria. Mi intérprete, Marina Piperkova, una tracia de ojos verdes bellísima, salvando el presente. Gracias, fue lo que me tocó. El tren de Plovdiv a Sofía y veo en el andén contrario, en Plovdiv, a un hombre que dice Cristobotes. Y empieza a gritar Cristobotes y viene y me abraza. Yo tenía la sazón entonces 40 y tantos años. Y extrañado, recorro la biblioteca de Sofía y me encuentro con un poeta del siglo XIX que era exactamente igual que yo, búlgaro, llamado Cristo, igual que yo. ¿Un clon? ¿Eh? ¿Un doble? Igual. Sí, pero en el tiempo. Entonces claro, resulta que cuando pensamos que hacemos algo y no sabemos qué, por qué, es porque hay algo que lo ha hecho antes. Porque en nosotros reside otra vida. Si hablamos de la genealogía, de los genes, tú tuviste a tu padre, tu madre, que a su vez tuvieron su padre, su madre, etc. Entonces nos remontamos a millones de años atrás. Claro. Entonces, ¿quién me dice que ese ADN no viene de la China o de Cáucaso o de África? Entonces, a veces observas que haces cosas y no lo haces tú. Ejemplo, cuando estoy pintando, yo no sé lo que estoy haciendo. Eso es materia. El cuadro va indicándome el camino. Porque cuando, y me remito a Kandinsky, punto y línea sobre el plano, cuando tengo un espacio vacío, y hablábamos Pepe Caballero y yo de este asunto,
un lienzo en blanco virginal o un papel, si pones un punto lo has desperdigado ya. Sí. Ahora bien, escribe bien la palabra, si no, quédate. Y si tienes que hablar, habla bien, si no te caes. Uh-huh. Para pintar, al principio, dudas, reza. Juan de Juanes rezaba antes de pintar, el pintor. Uh-huh. Y poco a poco, en la oscuridad, vas viendo que aparece algo. Y el cuadro te dice, por aquí. Suelo echar yo manchas. Manchas que me sugieren cosas. Al día siguiente las miro. Uh-huh. Y ya veo. Ya te dicen algo. Entonces ya voy avanzando en un va camino. Va avanzando. ¿Eh? Ahora, el cuadro debe de tal forma que pueda entrar dentro de él. Si pinta un paisaje, entra dentro del paisaje. Claro. ¿Eh? ¿Cuál fue el primer cuadro que pintaste, Rafael? El primer cuadro que pintaste. Arriba. Ah, ¿nos lo vas a enseñar, no? Sí. Sí, ¿podemos verlo? Pero cierto, Rafael, yo tengo nombre árabe, apellido árabe, mi padre es árabe y tengo familia en Siria. Hombre, sí. Muy bien. Pues estaba hablando ¿En y estaba qué hablando. Parte? En Damasco y Alepo. ¿Tú eres siria? Soy siria. Hombre, ya no te voy a llevar algo. Me llamo Laila. Laila, Laila. Laila Kanji. ¿Tú sabes cómo es buenas noches en árabe? Noche Laila. Laila Zaira. Laila es noche, sí. Laila Zaira es buenas noches. Qué curioso. Es que... He notado sí. algo. Sí. Pero me he callado. He notado algo. Claro. Siria. Toco la trompeta. Ah, esto es una trompeta, ¿no? Sí, pues eres músico también, ¿verdad? Y la guitarra también. También, ¿no? Qué bueno. O sea, todos los palos del arte, los manejas todos los palos del arte, ¿eh? Yo me dedico al arte. Al arte en general. Claro, sí. Qué bueno. Y aquello que me puede estorbar para sí. seguir el camino, lo dejo. Lo deja. ¿Y por qué elegiste Macharabiaya para vivir? Porque es un pueblecito que mucha gente ni Fue lo conoce. Casual. ¿Eh? Ah, casual. Porque yo saqué el carnet de conducir a los 49 años. Ajá. Me negaba a conducir debido a la contaminación. Sí. Pero cuando ya me vi, ya saqué el carnet uh-huh. y tengo un cochecito ahí. ¿Y descubriste el pueblo? Mira, esta raíz. Esa. Ya están hechas. Sí. Eso es un dibujo mío, de una de mis amantes. Ah, ¿eh? Ah, sí. Era, se llamaba Isabel. Y a la sazón ella tenía 20 años. Ajá. Yo tenía ya 40 y tantos. Esto es obra mía. También, ¿no? Me encanta que el olor, ¿eh? Pues sí. Es que sí. Huele como incienso, como a aceite. Uy, qué bonito eso. Me gusta pintar piedras. Sí. Esta escultura la hice con 14 años. Aquel. ¡Hala! Con 14 años. ¿Qué materiales? Eso es escayola. Escayola, ¿no? Imaginé a los 14 un hombre desesperado gritando y me... Esto es forja de hierro. No te digo que coja eso porque eso es hierro puro. Pero claro, qué pesa. Mucho, ¿verdad? Me gusta tallar piedras. Qué bueno. Es como un ídolo de estos antiguos, ¿no? De me robaron el almayante a un torso que estaba tallando. Me lo robaron. Qué curioso que haces lo que hacía el hombre de la prehistoria hace 10.000 años. Lo que es curioso es que realmente lo que tiene es un museo. Esto es una especie de museo. ¿No? Esto es hierro puro. Madre mía, sí que pesa. ¿De dónde es? Es hierro volcánico. ¿De almayante también? ¿Puedo? Es hierro, seguramente. Es volcánico, claro que es volcánico. Se ve perfectamente. Es volcánico por... La piedra volcánica, sí, sí, sí. Qué yo bueno. Que soy una apasionada de los volcanes. Tienes fuerza, ¿eh? Yo un poquillo. Laila, ¿tienes fuerza? Un poquillo. también he forjado hierro. Qué pasada, ¿eh? Esto es sonice. Vamos sí. para arriba, por favor. Sí. ¿Pasas tú, José Manuel? Vale. Sí, va... Se ahí, cuidado con la cabeza, de... Con las cabezas, sí, cuidado. Que la cabeza ya me dijiste una vez, la isla es propicia darse en la cabeza. Este es mi taller de pintura. Ah, este es tu taller. A ver. Qué bueno. De música. El taller. Qué maravilla. A mí es que me encantan los talleres porque es el corazón del artista. Sí. Esto es mágico. Aquí tenemos. Qué guay. Esto es mágico.
la lámina que encontré. Ah, sí, de los naipes, de los sí, galgos, ¿verdad? Los naipes. ¡Hala! ¿Que era el caballo de Santiago, puede ser? Santiago, exacto. Uh-huh. Mira, Santiago, la lámina que encontré de los naipes. La calavera esa Santiago, de vaca es del Sahara. Ah, aquello. Ah, mira, del Sahara. Eso es un autorretrato que me hice a los 42 años. Ajá. Qué chulada, ¿eh? El naipe puede tener 300 años, ¿o no? Aproximadamente. Increíble. Aquí nadie ha hecho caso de esto, pero yo lo conservo. Qué bueno. Hablamos del primer cuadro. Pues sí, no, el primer cuadro. No valorar entonces las cosas porque... Sí. Mira, José Manuel, este sería un espacio que a ti te gustaría. Sí. La verdad es que sí. Aquel fue el primer cuadro que pinté. Muy tenebroso, ¿no? Sí. Calavera. ¡Wow! Es que es un pasote, ¿eh? Esa tendencia la tenía. ¿La ha hecho foto, no? Luego están sí. Modelos mías, para dos palomas, Leonor. ¡Qué bueno! Yo tengo una pregunta, Rafael. ¿Sigues pintando? ¿Sigues pintando, no? Y sí. Por ejemplo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me he enamorado de ese cuadro, ¿no? ¿Cómo? Si alguien que me he enamorado de ese cuadro. Yo es que estoy buscando un cuadro para mi habitación. ¿Tú quieres? ¿Tú cuadro? Sigues pintando, por para saber si sigue, si sigue pintando, digo, venga, Rafael, ¿tú que quieres cuánto un cuadro? Y me hace un cuadro. ¿Quieres que te regale algo? No, ¿quieres que te regale algo? Mira, me voy a poner a llorar. Pero sería una reliquia. ¿Quieres que te regale algo? Dime. Habla. Sí, no, pero yo lo que quería era para que me hicieras uno, pero no que regalado. ¿Quieres que te dé algo? ¿Quieres llevarte algo hoy? Venga, vale. ¿Cómo le voy a decir que no? Con una condición, me lo cuidas. Hombre, por favor, eso es, vamos... Ahora eso. Abajo... Una reliquia. Abajo te daré, en honor a la visita, algo pequeño. Vale. Esto no puede ser. No, hombre, claro, claro, no, claro. Pero yo iba a preguntar, es que, por si sigue pintando, digo, le encargo uno, una ¿sabe? Cosita. O alguien que claro, quiera llevarle uno. Claro, sí, sí. A fuerte de ser algo soberbio. Mi obra, tal como ese cuadro, con sí. Ese tamaño, sí. En el 74 se vendía ya a 80.000 pesetas, en el 74. En aquella época, claro. Así que si hablamos de este año, sí. Del tiempo transcurrido, sí. De mi labor, sí. De mi reconocimiento, sí. O sea, ¿cuánto valdría? Claro, claro, es que por eso yo le preguntaba, porque digo, si sigue haciendo... Bueno, y más... No, tengo mucho gusto, te voy a regalar algo. Sí, pero que no lo he dicho con intención de que me regale, claro. ¿Te gusta eso? No, eso son... ¿Qué representa? ¿Qué representa? Están enfadados, ¿no? Son gente huyendo. Huyendo, ¿no? Huyendo de que se acabe la pandemia ya. Porque, vamos... Están huyendo del COVID, mira. Todos qué son bueno. El coronavirus. Y una duda, Rafael. ¿Qué pasaba por tu cabeza a los 15 años para algo tan tenebroso? Porque es muy oscuro, muy siniestro, ver, ¿no? Aquí, esto ya es personal, eso no lo verá. Afrontar la muerte... Es necesario porque es inevitable. Uh-huh. Sí. Entonces hay que aceptarlo así. Es que es parte de la vida. Sí, sí, sí. Es la vida, vida. Es la vida. Todo lo que empieza tiene por que terminar. Por eso hay que cantar, bailar, disfrutar reír. Del momento, equivocarse, aprender, pasar. Pero que yo no le preguntaba que me regale nada, que se le sí, claro, porque claro. Me ha encantado de las calaveras. Normal, claro. No os toco nada la guitarra porque es prematuro. Sí. Pero él canta, ¿eh? Compone, pero, ¿no? Él canta y compone. ¿Queréis que toque algo? Venga, si te animas a tocar una cosita, vamos aunque a tocar, sea corta, ¿no? Por ejemplo, Grizzly. Venga. ¿Eh? Y así te escuchamos tocar también, claro. Así amenizamos un poco. Qué bueno, sí. Vamos. Esto es único, ¿eh? Sí. Estos son momentos que... Vamos. Ya solo faltaría que José Manuel cantara un poquito. ¿Esto es lo último en lo que estás trabajando? Estoy trabajando ahora. Sí. Qué bueno. Qué pasada, ¿eh? Vamos a comprobar si está afinada. Sí. Thank you.
pensemos en el pasado, uh-huh, medieval. Ajá. Una petenera. ¿Al? Sí. Sí, conocéis esto. Uh-huh. En la romanza de Bajarice. Algo que me encanta, sí, es esto. ¿Te gusta? Sí, sí. Sí, toca música. Muy bien. Música, maestro. Música. Este preludio que es casi desconocido. A pesar de que vivo apartado del mundo, sí, la gente habla sobre mí. Sigue hablando. Habla, por algo será, ¿no? Hablan cosas, uh-huh, y exageran. Claro. Porque algunos me tienen por explorador, por lo que sea. Es mentira. Yo sí, es cierto que está en el desierto del Sáhara. Sí. Es cierto que conozco el árabe. Es cierto. Uh-huh. Muchas cosas son ciertas. Perdona, Leire, te... No, que me pica la nariz. ¿Quieres aire fresco? No, que me pica la nariz ya está. Ah, perdona, es que esto es peligroso. Ah, es como un sótano, ¿no? Esta es la parte más... Sí. Esta parte de la casa la excavé durante 3 meses. ¿La excavaste? No, tú mismo la excavaste. ¿En serio? Aquí no había nada. Qué bueno. Increíble. 3 meses estuve trabajando aquí. Joder. Oh, ostras. O sea, este cuarto está creado por ti. Es una habitación. Esto árabe. Es increíble. Qué bueno. ¿Eh? Esto es increíble. Aunque no te esperaba esto. Qué bueno. Esto es increíble. Vamos, todo esto está hecho por ti también. Todo esto. Mira. Está... Todo mira. Qué bueno. Mira qué pasada. Qué bueno. Menudo rinconcito, ¿eh? Las compras de Marruecos, claro. Flores actuales, la mano de Fadna. Claro, qué maravilla de sitio. Sombrero del Rif. Ahora, que es que si no, no se veía. Esto es de Turquía. ¿Esto? Es un narguilé. O sea que es real, es una... ¿A ti te recuerda este, esta habitación? Sí, sí, no, ¿eh? Es que además mi familia, todos tienen... Vamos, son raíces. Qué bueno. Y los arcos aquellos de... Es que es una pasada. ¿Eso lo has hecho tú también, Rafael? Eso lo he hecho yo.
Toda la casa es mi diseño. Bueno, qué pregunta, ¿no? Escultor, pintor y sí, sí. Ha excavado esto y lo ha hecho. Artista completo. Es increíble, ¿eh? Enhorabuena, ¿eh? ¿Verdad? Las cosas pues, como son. Hombre, para 72 años y moviendo sí. Los piedras que mueve. Claro. Eso, pues se llama, eso se llama pasión. Cuando sí. Tú tienes pasión, pasión. Exactamente, sí. Pues las cosas las haces. Sí, sí, vamos a pasar a los jardincitos. Estupendo, sí. Por aquí, ¿verdad? Dice, yo voy a... Muy bien. Esto es muy rústico, ¿verdad? Sí, sí, me he fijado. Me he fijado sí. Al pisarlo, no, además es. Está muy bien puesta para que sea seguro, exacto. Sí. Bien, sí, vamos sí, a ver. Vamos en fila, ¿sabes? Cuidado que es muy bajo el techo. De otro. José Manuel siempre me va avisando para que no me den la cabeza. Sí. ¡Hala! Y esto es como un almacén de tus cuadros. Me ha llamado mucho la atención. Qué bonito. Esa mirada. Aquí también. Aquí tienes tu cuadro. Uy, madre mía. Qué bueno. De verdad que me... Qué maravilla. Una cosa, digo, que si no lo dijo nada, mira, parece como egipcio. ¡Oh! Fue el jardín. Esos son mujeres imaginarias. Pues parece. No, son autorretratos míos, por ejemplo, aquel. Ah, aquel, sí. ¡Wow! Este también. ¿Este? Ostras, me recuerda algo, ¿no? De alguna película, como. ¿Sí? No sé. No sé decir ahora. Qué bueno. A un personaje peculiar. Todo este es como el almacén. Ahí tiene. Adelante. ¡Uf! ¡Madre mía! Pero mira el jardín, qué pasada. Esa tío vea, ¿eh? Pero no te llama la atención la mirada, ¿verdad? De los... ¿Ven, José Manuel? Sí, es que el jardín es un pasote. Sí, sí, es que escúchame. Ah, que pase. Vamos. Es que me está dando... Te voy a elegir con mucho gusto. José Manuel. Pero estoy en... Honor a vuestra visita, no a esa Leila. Te digo, claro, por eso digo entre ese. Este cuadro y ese. Ese. ¿Este? Sí. Tuyo es. Qué bueno. Es nuestro, es nuestro. Es vuestro. Una reliquia. Ahora os lo firmo. Esto es maravilloso. Firmado. Qué bien. Ahora os lo firmo. Estos son técnicas que nadie conoce. Sí, ¿en serio? Es una pasada. Hecho con resina de poliéster. Qué bueno. ¿Representa algo en especial para ti o es una. No, uh-huh. Es. Escuchame. Es un trozo de mira, la, qué pasada. Los sueños, trozo. Uy, de la naturaleza. La sí. Que si no, no qué guapo. Ahí. ¿O te gusta más ese? A mí es que me ha llamado mucho. Sí, este está más curioso. Además, el negro y el amarillo encima son mis colores favoritos. Sí, qué guay. Ahora un pasote. Muchas gracias, Rafael. Qué verdad, guay. Aquí. El almacén. Qué pasada, ¿eh? ¿No? De... Hay obra antigua. Sí. Este de ¿cuántos aquí cuadros ha dicho que tenía más o menos? Aquí los que hay, pues debe haber, creo que 500, 600. ¿Y en total lleva la cuenta de cuántos cuadros has podido pintar a lo largo de tu vida? Unos 2000 y pico. Sí. Qué bueno. No 2000. Y en base, Rafael, a tu en base a tu trayectoria y el cuadro más caro tuyo, más grande, ¿en cuánto podría estar valorado hoy día? Porque ni idea, no lo sabes, ¿no? No te puedo decir, sí. Porque no pertenezco al mundo del comercio. Claro, ¿sí? Está fuera de ese ámbito, ¿no? Es que me pero... he quedado de tomar esto. Pero don José María Moreno Galván, que fue el crítico de ABC de la época, que me hizo una gran reportaje en Madrid. Una sí. Compañera, Lorena Code, me hizo una entrevista. Sí. Del diario Sur. Esa la he visto, sí. Ah, vale. Sí. Que visitó tu casa. Un hogar devorado por el arte. Sí. Ah, mira, sí, pues vaya un título perfecto. Sí. Y es verdad, título muy apropiado. Qué guay. Sí, lo voy a poner aquí porque esto es que me da un esto hasta de tocarlo. Vamos. Joder, pero está guapo, ¿eh? Pero, sí. Y os lo regalo sin ningún gracias, tipo Rafael. De... Gracias, hay que estar firmado. Joder, el jardín un pasote también, ¿eh? ¡Hala! Nos hemos trasladado a otro lugar. Sí. Me acuerdo que hace mucho... Vamos a ir recorriendo la parte del final. Y mira, aquí. Esta es la puerta que da fuera de la antigua fábrica sí. De Naipe, ¿verdad? Esto da al cementerio. Sí, que da a la cripta. Da al cementerio, ¿verdad? Al cementerio. Esta sí. Da... Es que es una pasada, siempre la he visto desde fuera. ¡Mira el arco! Sí.
Yo me acuerdo que hace muchos años me contaste que tú estabas deseando hacer tertulia, montar tertulia en este lugar. ¿Pero cuándo nos conocimos? Hace entre 15 y 20 años ya. Vine a tu casa. ¿Y por qué motivo nos conocimos? Porque yo estaba investigando, haciendo un reportaje sobre la cripta de los Gálvez y sobre la historia de los Gálvez, y entonces visité tu casa para ver lo que era la antigua fábrica de Maite. No recuerdo. Claro, es que fue hace mucho tiempo, y me acuerdo que me dijiste que tú en un futuro querías hacer tertulias literarias aquí, bueno, literarias, sí, artísticas, sí, ¿no? Sí, pero esa idea se abandonó. Vamos a pasar, sí, aquí al cobertizo. Sí. Voy yo delante. Sí, perfecto, claro. Ah, vale, entonces esta no es la que está fuera, ¿no, José Manuel? No, igual hay otra detrás, claro, ¿sí? Pero es igual. ¡Guau! Wow. ¡Hala! ¡Qué bueno! Y más sabiendo lo que esto era antes, ¿no? Una fábrica de naipes. Sí, bueno, la primera fábrica. Monopolio de ventas entre España y Estados Unidos. O sea que este sitio, a nivel histórico, tiene un peso tremendo, ¿no? ¡Joder! Qué bonito esto. Son todo esculturas tuyas, ¿no? Sí. Es que esto es un museo. Sí. Qué bonito. Qué bueno. Esta es la puerta que da. Claro, esta sí es. Qué bonito, qué ilusión. Sí. Ay, Dios mío. Y todo esto con esculturas hechas por él, que es lo bueno. Sí, estaba mirando todo. Además, sí, hay una allí que me ha llamado mucho la atención. Ahora le voy a preguntar. Sí. Qué guapada de sitio. Esto es increíble, ¿eh? Tú habías estado ya, claro, hace 15 años. Sí, pero aquí no, en el patio, ni el cobertizo, ni nada, sí, pero es una pasada. Fue una pasada. La belleza. Sí. Pero no solamente la femenina. Toda la belleza. Cuando veo una mujer guapa, con discreción, me quedo prendado. Sí. He tenido modelos bellísimas. Pero, digamos, por ejemplo, en la auriga de Delfos. Me quedé 6 horas contemplando en Delfos a la auriga, sentado, mirando los pliegues de la túnica, la perfección, la armonía. Es que la belleza es todo. Pero la belleza no depende exactamente de lo que es el número áureo, el problema pitagórico, que está implícito aquí. En todos lados. Claro. El número 5 se repite siempre. El 7, el 12, en mis cuentos lo leerán. El 7. Sí, el cuadrado de Hermes Trismegisto, ¿lo conocéis? Bueno, muy por encima. ¿Me permitís? Sí, claro. Digamos un cuadrado. Uh-huh. Al cuadrado le trazo 2 diagonales. Uh-huh. Aquí tengo el centro. Trazo una circunferencia. Ajá. Divido este lado en 4 partes y este también, trazo paralela, y tengo 16 casilleros. Entonces, en esos 16 tengo el 1, el 2, el 3, las letras, la cámara del faraón, el crimón cristiano, hacerlo con escuadra y cartabón y compás, y os quedáis sorprendidos de la magia que tiene el cuadro de Hermes 3 veces grande, Trismegisto. Es que me gusta la alquimia. E investigó. Sí, se nota que tiene una filosofía muy particular. El que os lleváis es algo alquímico. Eso ya es resina de poliéster con endurecedor. Hay que trabajarlo con mascarilla. Despierta vapores. Claro. El taller de grabado 7 de 10 lo podéis encontrar, aunque lo podéis encontrar en internet tranquilamente. Aunque realmente lo han censurado. Ese taller de grabado, del cual fui uno de los fundadores, facturaba en la calle Beata número 13 de Málaga 500.000 de pesetas en grabado a todo el mundo. Sí. Los socialistas me pidieron la obra para hacer una exposición itinerante por Andalucía. Los socialistas se quedaron con los grabados. Me vi en una situación tremenda. Y por primera vez se utilizó la Alcazaba de Málaga como espacio expositivo. Se hizo una exposición de grado allí, en contigo, Alcazaba. Con tus obras. Con permiso de Pedro Aparicio, el alcalde. ¿Eh? Claro. Eso fue un taller, una avanzadilla en Málaga importantísima. Yo le pagaba a los grabadores que venían, Brickman, Peinado, José Caballero, 70.000 pesetas.
70.000 pesetas les daba por cada plancha. De la época, además, claro. La primera carpeta de grabado se llamaba Matiz. Uh-huh. Eso lo podéis buscar, seguramente sí. Está. Sí. Porque a mí me han perseguido. Uh-huh. Ese torso que se encuentra ahora en el Museo de Bellas Artes de Málaga. Uh-huh. Ese fue premiado por la Real Academia de San Telmo de Málaga y se me dieron 200.000 pesetas. Cuando veáis el torso no desmerece nada de lo que hay allí, incluso claro. Los griegos y los romanos. Qué bueno. Pero debido a mi oposición, ese torso fue condenado, lo quitaban, lo ponían, hasta que por narices está allí, en una urna de cristal negro antibala. Uh-huh. Y bueno, está allí puesto. Se ha hecho Rafael, justicia, por lo menos, claro. Se ha hecho justicia y por lo menos está ahí. Ya encontró su. Qué bueno. Pero ha costado trabajo. Ha costado trabajo, ¿no? Es que tengo un defecto, lo que no me gusta lo digo. Bueno, pero eso yo lo considero más una virtud que un defecto, ¿no? Sí. Rafael, veo que usted y Alfonso X se llevarían bien. ¿Eh? Que veo que usted y Alfonso X, el sabio, se llevarían bien. Es que quiero hacer una foto a la puerta. Ah, sí. Veo que usted y Alfonso X, el sabio, se llevarían bien. Es que no sé ni dónde ponerme y dónde hacer fotos. Sí, es que aquí mira donde mira y cosas es chulas. Es que esto no... Qué guapo. Qué guapada. Black, que luego lo pensa, digo, sí. Este tiene que poner un dinero por un cuadro. Y no supongo que sí. Pregunto, que claro, pero le preguntan por un que pasote. Me encanta el cuadro. Es una reliquia. De las calaveras. Es sí, increíble. Sí. Y el primero es... Una pasada, tío. Impresionante. Sí. Mira. Es un balcón, ¿no? Sí, un balconcito. Muy antiguo. Tiene pinta de que es antiguo, antiguo. Que eso no está... Tenemos una escultura bifacial. Yo me he fijado en esta. Bifacial. Esta es la que yo me he fijado antes, que no veas, ¿eh? Es bifacial. Es verdad. Dos caras. Sí, qué bueno. Pues voy a hacer así. Yo es que me ha llamado mucho la atención antes. Vamos a ver. Bifacial. Y ahora por este ladito. Sí. Claro. Increíble, ¿eh? Qué bueno. Anécdota. Esta escultura representa, digamos, a mi vida. Es mi vida. Sí. Y por eso está triste. Ajá. Pero esta es mi mujer. La azul. La azul. Ah, esa es mi mujer. Bueno. Claro. Esta que tiene la sonrisa cretense, uh-huh. Esa, digamos, que es mi mujer. Uh-huh. Hablando así. Sí, o sea, y esta la considero mi viuda. Tu mujer como representación simbólica, eso. ¿Verdad? Vale, vale. Ahora bien, permitidme. ¿Y aquel torso? Sí. Aquel torso es que vamos, parece romano totalmente. Sí, todo. Parece, ¿verdad? Sí. Este torso. Sí. Esto es una joya. No solo porque Rafael Carmona ha tallado, sino que esto es una columna romana. Esto es romano. Que iban a convertir. En Cal, en Sevilla. Y yo la robé. Bueno, más que la robaste, la rescataste. Sí. Y entonces, como podéis observar, en los detalles femeninos no sí. Se nota parece nada sensual. Todo es, dije... Pero iba a ser sí. O sea, una columna que era el torso de una mujer, ¿no? No, era una columna. No, él transforma una columna romana en el torso de una mujer. Yo he hecho el torso. Que yo nunca había escuchado algo así, es la primera vez que... Eso era una columna... Sí. Pero el torso es sí, mío. Y tú lo has tallado. Ahora, miradlo por todas partes. Claro. Ahora, observad mi concepción de la belleza femenina. Aquí no hay nada escandaloso. Es verdad. No. Hay una insinuación del sexo, sí. De los pechos, sí. De las nalgas. Sí. Y sobre todo el movimiento. Claro. Entonces, si os fijáis en la escultura de Brancusi, quizá me comprendáis. Brancusi. Brancusi. Qué bueno. Se notan todavía los picotazos del puntero, las huellas del trabajo. Claro. Pues nunca había escuchado ya hablar de eso, una columna romana transformada en obra de arte. Pues ahí la tiene. Es una maravilla también. Historia y arte mezclado. Sí, ahora ya regresará. Una continuidad. Sí, una continuidad. De... Sí, ¿verdad? Ella está un silenciosa. No se queja, no da ruido, no hay problema. No se queja, no da ruido, no le importa. Por eso mis confidentes son las piedras. Sí. Qué bueno, ¿eh?
Ostras, y aquello parece como que era un pozo aquello, ¿no? Pero... ¿El qué? Aquello de allí. ¿Allí? No sé, ¿un pozo o una chimenea o...? ¿Qué es aquello de la esquina que es? ¿Como una chimenea un eso, pozo? Eso lo hice pensando en el gas butano. Ah, vale, vale. Pero luego ya tengo vitrocerámica y tal. Yo también tengo un poquito de imaginación. ¿Y el balcón ese es originario, ese balcón? Eso no, eso es mío. ¡Eh, cuidado! No, no pasa nada, así te caes. Los balcones lo hice yo. ¿Sí? Ah, vale. Es que tiene aspecto como de antiguo. Sin andamio, ¿eh? ¿Sí? Sin andamio. Madre mía. El balcón, ¿eh? Qué bueno. Eso lo hice al aire. Sí, qué bueno. Fijaos la maravilla. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ya es. ¿No es maravilloso? Sí. ¿Pasó, te pasó? Bueno, pues vamos a ir saliendo. Yo pensé que todo, yo pensé que todo está escrito. Que digamos que se dice que hay casualidades, pero yo no creo que es causalidad. Causalidad, sí, sí, causa y efecto. Exacto. Las casualidades porque no existen. ¿Quién no iba a decir, sobre todo a mí, que estaba aquí tranquilo? Es verdad. Que de pronto entráis. Vamos a venir aquí a... Sobre todo que yo he permitido la entrada. Sí, sí, no, nosotros él ha dicho. Vamos a preguntarle, claro. Si quiere, genial, porque no, nosotros no, hemos no, venido... No, 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 pero... Claro, qué bien. Eso es una ancla romana, ¿eh? ¡Ostras! Esa ancla romana estaba en el palo, en la arena. Estaba en la guiri y tumbada. ¿Qué dices? Y cogí el ancla y me la llevé. ¿Pero qué me la rescataste contando? También. ¿Eh? La rescataste también, porque a saber dónde hubiera parado. Estaba allí la pobre tirada, sí. Y... Vaya, vaya. Y la cogí como quien coge un palillo. Es que cuando quieres coger algo, no hay que pensarlo. No, no, hay que cogerlo. Quieres y ya caminar y son 100 kilómetros, empieza. Eso es como cuando dicen que alguien se ve en un momento, ¿no? Cuando una madre, por ejemplo, ve que tiene que levantar... Hay un caso de una mujer que tuvo que levantar un coche para salir. Sí, sí, claro. ¿No? Pues y no lo pensó, no lo pensó. No hay fuerza porque no lo piensas, porque no es lo piensa, que quieres, claro. Y lo levantas. Sí. Es que si pienso en Leila no haces nada. Claro. Eso de piensa pensamiento, ¿no? Acto, digo yo. Sí. Si se dice... Primero actúa y después si me piensa, siento, ¿no? Aquí, por ejemplo, me voy a sentar. Sí. Aquí tranquilo. Y me digo... Oh... Me tengo que levantar. Pero qué gusto estoy. ¿Eh? No te... He trabajado levantarme ahora. No te levantas. La cama, por ejemplo. Qué gustito, qué calentito. Sí. Pues si no hace uno así, sí. Te queda ahí. Te queda, no te levantas. Plantado. Y es verdad. Coge tu cuadro. Ay, Dios mío. Espero esto que, es... Voy a cerrar la cortinita. Sí, porque muy bien. Ahora que nos cuente, a lo mejor sí, ¿no? Porque nosotros podemos ver. ¿Me gusta esta niña? Eso no es una niña, no es modelo, ¿eh? No, no, es no, no, invención. Es... Ah, invención. Sí. Yo me fijo en la mirada. Hmm. Me ha llamado mucho la atención uno que hay allí en la esquina. Sí. Justo ahí detrás. Sí, me lo has dicho antes. Ese, sí, no sé, es verdad. Por preguntarle, pero no se me ha llamado mucho la atención, ¿verdad? La mirada. Y tú, Rafael, eres muy inventivo porque incluso has creado un mundo ficticio en el que tú dices que te refugias de vez en cuando, ¿no? Una especie de mundo... Yo de... comparto con los demás mi mundo, ¿tu mundo? Ficticio. Uh-huh. Y mucha gente se siente a gusto en ese mundo. Claro. Una especie de mundo de cuento, de fantasía, ¿verdad? Cuando salgáis de aquí, esto será un sueño. Tenéis el testimonio de las grabaciones. Pero si no, aquí lo que habría sería un sueño. Porque esto es un desierto y había encontrado una zona exótica. Digo, sí. Claro. Es verdad. Qué bueno. Sí. Esto tiene 250 años. ¿Y ahí sigue? Esto tiene 250 años. Qué bueno. Mi puerta no tiene timbre. Al dado. Como antiguamente. Esto es lo que hacemos, lo partimos. Sí, en tres cachos. No, está todo chulo. No, no. ¿Tienes el cuadro? Sí, aquí lo tengo. Qué bueno. Ya, no. Es como una reliquia. Esto es una reliquia. No, que va, que va. Por eso, sí, no. Bien. Vamos a ver. Voy a poner la fecha de hoy porque no me acuerdo de cuándo lo hice. Ajá. Muy bien, pues la de hoy. También es simbólico la de hoy. Vamos a ver, ahora voy a poner mi nombre aquí completo. Día
Hoy día estamos uno, a... Hoy es día 3 de junio. Y son las 5 y 12. Nombres. José Nombres. Manuel. José Manuel. José Manuel. A ver si cabe. Santiago. Como el naipe de ahí arriba. Sí. Bueno, es Laila, pero no pasa nada. El mío se escribe Laila con I latina. Porque hay Leila y Laila, pero no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, sí, estamos, vamos. Oye. Genial, pues una reliquia, como decíamos. Esto para nosotros es una reliquia. Esto es una maravilla. Pero te voy a poner aquí esto y antes de marcharnos nos hacemos una foto. Sí, sí, lo he hecho de cerca. He hecho uno de cerca porque. Acerca la parte brillante. Sí, es verdad que tiene un brillo muy. Busca el mundo del fondo. Sí, he estado antes observando y. Es que además. Veo mil cosas. Bueno, pues. Uy. Nos hacemos una foto, claro. Sí, ¿eh? Nos hacemos una fotito aquí que hay más luz, ¿verdad? Aquí. Sí. Tira para abajo. Está muy duro. Con la fuerza de Rafael. Se tira de aquí. Y anda. Mira qué fácil. Y vamos a hacer una fotito. Un momento, nos quedamos ahí los cuatro y yo voy para allá, ¿vale? Vamos. Voy a poner ¿Quién es el otro teléfono ahí? Que se nos vean las caras. ¿No? Vale. La barba. Ahí está. ¿Preparados? 5, 4, 3. Cógelo, Rafael. Ahí, que se nos vea. Ya no me ha dado tiempo. No, ¿no? Venga, vamos a ver. Pues pícalo otra vez. Le pico. Es que son 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Estamos en contacto. Genial. Ya, móvil. Muy bien. Vale, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Placer, muchas gracias por todo. El placer es mío. Entonces, lo único que resta es que investigué acerca de José Caballero. Sí, que es una persona muy influyente en tu trabajo. Porque no me ha dado tiempo a alabar. Claro. Yo lo conocí en 1970. Ahora te estoy reconociendo. Sí, ya te va sonando un poquito. Ahora te estoy reconociendo. Fue hace mucho tiempo, eso sí. Pero lo conocí en 1970. Yo trabajaba de carpintero en Marbella. He trabajado de muchas cosas, de picapedrero. Sí. He jugado los dados trucados en Sevilla. Me buscó la vida bohemia. Sí. Yo investigué sobre José Caballero, mi querido amigo. José María Moreno Galván, el crítico de arte. Un poco de la historia del arte en Málaga, taller de grado 7 de él. Y lo que no me ha dado tiempo es explicar. No te preocupes. Es que hay muchas cosas, claro. Claro. Demasiado. Espero que estemos en contacto. Claro. Que sí. Digáis más o menos. Sí, ya te mandamos. Nosotros venimos mucho por aquí, vamos. Yo quedo por tercio en la crista también. O sea, claro. De todas formas, te mandaremos el enlace para que pueda ver el vídeo. Y... A mí esto me encanta. No porque yo tenga pretensiones de tener más fama de la que tengo, que ya tengo bastante. Sí. Y mala fama. En algunos casos, mala fama. Sino que pensaba yo, algún día, si alguien se acordará de que existe Rafael Cárdenas. Pues mira, aquí estaba José Manuel diciendo. Hombre, se dice que el arte supera al artista, ¿no? Al final tú te mueres un día, pero tu arte va a estar ahí siempre, ¿no? Sí, o sea A veces me han preguntado qué va a pasar con todo esto cuando muera. La verdad se dicha, ya sé lo que va a pasar con esto. Con este cuadro. Ah, no con este sí, hombre, por este por lo menos sí. Los demás ya no lo sé. Pues qué pena, ¿sabes? No tengo familia, pero no vivo apartado de todo el mundo. Sí. Y cuando voy de viaje nadie sabe dónde estoy. Claro. Porque me gusta volar. Sí. Claro. Y yo digo una cosa, ya casi para terminar. Sí. No importa nunca la edad que tengáis, porque un día viene tras de otro.
y lo que hoy pasa, mañana no va a pasar. Cierto. Aprovechar el cacho pan que te estás comiendo. Sí. Yo encantado de haberos conocido. Igualmente, un placer. Encantado de haberos. Sí. Encantado de veros. Bueno, la reliquia, nos vamos con reliquia. Me resta únicamente que investiguéis un poco acerca de lo que he dicho, de mi caballero y tal, para completar un poquito. Estupendo. Esto. Sí. Genial. Vale. Por mi parte, bueno, Rafael. Encantadísimo. Muchísimas gracias. Es algo que ya no se usa. Pues sí, por eso estoy yo deseando. aprietas la mano como tocas la guitarra con ímpetu, ¿eh? ¿Os ha gustado la guitarra? Sí, mucho. ¿Has grabado algo de la guitarra? Sí, sí, también. Sí, hemos grabado sí. Hacemos lleva, todo un completito. Me avisáis entonces. Estupendo. Sí, todo. Genial. Te enviamos y te avisamos de todo. Pues muchas gracias, Rafael. Un placer. Gracias. Hasta luego. Preguntar porque me ha gustado el primer cuadro que pintó y yo no tengo cuadro en la pared, se me rompió hace muy poco. Bueno, pues entonces ya tiene cuadro. Alguna que otra vez me lo deja, lo pongo en mi casa un tiempo, lo disfruto y lo vamos alternando. Claro. Antiguamente en algunos pueblecitos igual había una imagen religiosa que la repartían entre la gente del pueblo, la tenía cada uno un tiempecito. Pues vamos a hacer eso, encima tenemos Rafael Carmona. Podemos hacerlo, empiezas tú, que tiene el hueco ya. Sí, de todas maneras el hueco de mi pared es muy grande. Sí. Bueno, pero eso, lo pondré. Esta obra es pequeñita, pero es grande de. Eso, no, esto es, ¿no? Exactamente, es de el valor que tiene y aparte, ¿no? El momento, es que esto no te ocurre. Que un pintor de la talla de Rafael Carmona te dé un cuadro. No suele ocurrir. Y además nos ha dado a elegir. Sí, porque ha dicho, cierto. Entre este, vamos a enseñarlo, que lo vean, o el otro. Que luego yo le veo más magia a este. Me ¿verdad? Más este, pero sí. Pues entonces es que no. Iba a preguntar o este y ya he dicho yo, ese. Claro. Porque además los colores y bueno, es que realmente no sé si es así o así, porque los cuadros nunca él la ha firmado así. Sí, pues se supone que es así entonces. Pero luego también estaría él, ¿no? El ver qué te transmite el cuadro, sí, qué podría ser. La sensación que cada uno le ve. Esto cuando tú lo cuelgues te quedas mirándolo un ratito. Yo veo aquí una un beso. Adelante. Yo que había un beso, veo unos labios. Puede ser, es posible. Pero eso es cuestión de ponerse a mirarlo tranquilamente. Exactamente, bueno, entonces lo repartiremos, ¿no? Pues ya está. Ha sido una experiencia curiosa, ha valido la pena, desde luego, conocer a Rafael Carmona, su taller, su rinconcito, bueno, y el pedazo de casa que tiene, antiquísima, con mucha historia y con enclaves que son fabulosos. A mí me hubiera gustado quedarme a dormir en la habitación árabe esa. Increíble, yo estaba por tumbarme en la cama. No, yo es que le iba a decir, oye, ¿se puede alquilar la habitación? Pues, un día, ¿no? Pero es verdad que es mágico todo, desde que entras hasta que sales, además que lo excavó él. Sí, cierto. El jardín, las esculturas. Todo, es que es un museo vivo, toda la casa. Y además, el agregado de que siempre pasábamos, bueno, tú has estado hace 15 años, siempre pasamos por aquí, por la crista, y vemos la puerta de la antigua fábrica de naipes. Claro, pues ya y la hemos visto estado por dentro, en el otro lado. Suyo, al otro lado de la puerta. Sí, sí, maravilloso. En fin, lo dejamos aquí, volveremos próximamente en un nuevo capítulo del canal Palo Cero Palo. Adiós. Chao. Bye, bye.